Yo en su lugar no le obligaría a andar de esa manera. ¿Qué hace usted aquí? Nada. Entiendo de esto y me da lástima. Déjeme. Quieto. Ya está. ¿Quiere preguntar si hay en la casa trabajo para un hombre? No, no hay que preguntar nada. Yo soy el ama. Venga. Caballo. Pase y siéntese. ¿Almorzó ya? Mal pude hacerlo. Me puse en camino anoche a las 10 y no he parado hasta llegar aquí. ¿Viene de lejos? De arriba, de las cumbres. Ahora comerá algo. Ha llegado a tiempo porque en la casa hace falta un criado. Si tiene informes puede quedarse para las faenas del año, caso de que el trabajo le convenga y nos pongamos de acuerdo en el jornal. Sí, señora. Informes tengo. Le parecen buenos, ¿verdad? Ya puede decir que encontró acomodo. Gracias, ama. Pero sepa que el trabajo es mucho. En la cuadra hay dos vacas, dos yeguas, las mulas de la labor y un caballo. Tiene que labrar la huerta y cuidar los cerdos. El trigo no se ha sembrado todavía. ¿Y los olivos? ¿Qué mira? La escopeta. Es un dolor que tenga abandonada un arma tan buena. Perdone, ama. Y siga hablando que puedo oírla mientras le echo un vistazo. Decía que los olivos están abandonados. Y hay que escardar las viñas que poco les falta para que se las coma la maleza. Como verá, el trabajo es grande. Usted dirá si le conviene. ¿Cuál es su nombre? Juan. Me llamo Juan. Habrá visto que estaban contentos donde trabajé hasta ahora. De huertas y animales lo sé todo. Y entiendo bien el trigo, las viñas y los olivos. Con el arado tengo a honra que nadie haga los surcos más derechos que yo. Si el trabajo es fuerte, yo no soy débil, ama. ¿Cuánto quiere ganar? Vea primero lo que valgo. Le aseguro que no advertirá la falta del amo. Hace mucho que murió. ¿Quién le ha dicho que ha muerto? Eso cualquiera lo nota. Hay tres cosas que un hombre que lo sea no abandona jamás. La escopeta, el caballo y la mujer. La escopeta da lástima mirarla. El caballo está cojo y la... Bueno, usted dirá por dónde empiezo, ama. Venga. En lo del amo se ha equivocado, Juan. No ha muerto, gracias a Dios. Es que pronto hará un año que falta de aquí. Y todavía tardará en volver. Me alegro de haberme equivocado. Pero con más razón lo hubiera dicho viendo estas mulas con tan mal cuidado. ¿Cómo se llama? Rubia y Lagartera. Si las tierras están tan atrasadas como dice, debemos empezar hoy mismo. ¿Dónde tienen los aperos? En el molino, junto a los campos. Pues vamos, ama. Ya, Rubia. ¡Hola! Estos son los campos, desde aquí hasta el borde del camino. Y estas son las viñas. Es un dolor mirarlas. Yo sola no podía hacer más. Bastante hice para ser mujer. Y la tierra es buena. Muy buena. Para el vino no la hay mejor en toda la comarca. Cogeremos 2000 cántaras en el otoño. No sueñe, Juan.
Con el amo nunca llegamos ni a mil. Que me perdone el amo, pero trabajando, esta tierra dará 2000. Y yo entiendo de eso. ¿Empezamos, ama? Sí, Juan. Con el favor de Dios. ¡Ya, mula! ¡Ya! Buenas noches, Juan. Buenas noches, ama. Ha vuelto muy tarde. Estuve esperándole para cenar. Sus campos son muy grandes y la tierra está como una piedra. Ya le dije que el trabajo era mucho. No importa. Sembraremos este año. Y su molino molerá en agosto, si lo quiere Dios. Gracias, Juan. Desde que usted llegó, no perdí la esperanza de verle girar otra vez. Yo siempre cumplo lo que prometo. ¿Subimos? Cuando subía. Cuando subía, pensaba en lo mucho que hemos trabajado para lograr esto. Era mi mayor ilusión. Ya la tiene cumplida. ¿Qué está haciendo? Voy a arreglar un poco esto. Déjeme. Es demasiado trabajo para usted. En los 6 meses que lleva en casa no me ha dejado hacer nada. Se me están poniendo manos de reina. Así debieron estar siempre. Desde aquí el campo parece más hermoso todavía. ¿Puedo pararlo? Sí, ya le di funcionar. Thank you.
Mi marido mandaba siempre el trigo a las fábricas modernas. Decía que allí lo muelen mejor y en un momento. ¿Y no cree usted que tenía razón? No, tal vez se ría usted. Pero yo siempre he creído que el trigo molido así, en la misma tierra en que nació, sin máquinas, solo con el aire, no sé. A mí me parece que lo muele Dios. No lo había pensado nunca, pero eso está muy bien. Adiós, Juan. Adiós. Enseguida cenamos. No falta más que... Vaya. Nadie diría que es el mismo. Es que lo compré en Quintanar cuando fui por simiente. Tenía unos ahorros. ¿Por qué no me pidió dinero? No hizo falta. Debió pedírmelo. Siéntese. Pues ahora no. Ahora voy a subir al pueblo. ¿Al pueblo? Ya era hora de que lo hiciera, Juan. Desde que está en casa no ha salido nunca. No hubo tiempo. Han sido muchas las faenas. Volveré pronto, ama. Diviértase, Juan. Bien ganado lo tiene. No voy a eso. Es que la siega está encima y la vendimia viene luego. Necesito 20 hombres. No salga, Juan. ¿Por qué? ¿Por qué, ama? Porque no vendrá nadie. Si necesita hombres, vaya a buscarlos, pues. Aquí no vendrá ni uno. ¿Es que no hay hombres en el pueblo? No, no hay ninguno. Los hay para hablar, para murmurar, para levantar calumnias. Pero para venir a trabajar aquí en mi casa, no. Cuando se paga, sobran brazos. Yo me encargaré después de que trabajen. ¡No vendrá nadie! ¡Vendrá! ¡No, Juan! ¡Espere! ¡Juan! ¡Juan! El ganado rinde más que las tierras en todas partes. 20.000 pesetas le dan al Pedro, sí, por su yegua. Sí, ya me lo dije. Y además, pues, mira, más billetes tiene el Félix con su yegua. En la feria de este año, con la cría dobla el precio. Pero yeguas como esa no se dan todos los días. Lo bueno son las culas. Tampoco hay que fiarse de eso. Los tractores se van imponiendo poco a poco. Espere. Necesito 20 hombres para la siega. ¿Sabe si podré encontrarlos en el pueblo? Y sin salir de aquí. Cuente con todos esos. Me habían dicho que no podía contratar a nadie. Se lo dirían a usted en broma. Ahora vea. Ignacio. ¿A mí? Sí, tú. Y Salvador. Y Manolo. Y Lucas. Y todos, si queréis venir. Lo que sobra en el pueblo es gente con deseos de ganar dinero. Vaya eso. Y no 20, 100 si los quiere. Este señor viene a contratar gente para la faena. Necesita 20 hombres por lo menos. Juan Rubio es mi nombre. A todos los puede llevar. Para las viñas, el Pedro y yo somos la flor. Mejorando lo presente, eulogio. El Zaca me llama. A pisar la uva de quien la costumbre es un vaso para cada uno. Póngalo. Yo necesitaba 20 hombres para la siega que pueden quedarse si están contentos para la vendimia. Cuente usted conmigo. Y conmigo. Dejad hablar, hombre. Y que Salvador escoja a los mejores. ¿Eso es? ¿Es para muy lejos? Es aquí mismo. ¿Qué tierras compró, si puedes saberse? Ninguna. Los hombres que quiero son para trabajar los campos del ama Aurelia. ¿Qué os pasa? ¿Es que no me oís? ¿Qué os pasa? ¿Qué es lo que he dicho para que ni siquiera me contestéis? ¿Por qué no me decís lo que sucede? ¿Por qué? No hay nadie en el pueblo que quiera trabajar en las tierras del condenado. ¿El condenado? ¿Quién es el condenado? El marido de Aurelia. Está en presidio por matar a un hombre. No lo sabía. Pero aunque lo hubiera sabido, no me habría importado nada. ¿Por qué han de pagar las tierras y la mujer lo que hizo el amo? ¿Por qué ha de pagarlo Aurelia? Por ella fue la muerte. Por celos de ella. No es culpa del ama gustar a los hombres. Y el marido hizo bien. Cuando se tiene una mujer hermosa hay que guardarla.
¿También a usted le parece hermosa? ¿Qué quiere decir con eso? Nada, fue usted quien llamó hermosa a Aurelia. Fui yo quien dijo que lo propio hay que guardarlo. Dije eso solamente. Y a vosotros os digo más. Os digo que el que no trabaja en su casa es porque tiene miedo. ¡Quieto! ¡Cobre! Razón llevaba la Aurelia cuando me aseguró que no encontraría hombres que quisieran ayudarme. Bien sabe ella que no los hay en el pueblo. Que no hay un solo hombre. ¡Ni uno! ¡Si los hubiera! ¿Qué queréis de mí? Para lo que sea nos tienes aquí, pero no para trabajar en las tierras del condenado. No olvides que todos fuimos amigos del muerto. Y que todos somos amigos del que mató. Si ayudamos al uno, ofendemos al otro. Vete a tu tierra antes que vuelva el amo. ¡Déjame en paz! Y que el amo vuelva cuando quiera, que nada le he ofendido. ¿No me oís? Sí, te oí. Pero el menos le había ofendido el que murió. ¿No hay más hombres en el pueblo? ¿Tanto miedo tenéis que os es necesario venir todos contra mí? ¿Qué queréis? ¡Contestad de una vez! ¿Qué queréis? Que te vayas del pueblo, forastero. Sí, me voy. Me voy ahora mismo. Pero yo os juro que no se morirán por falta de brazos las tierras del ama. Sí, soy yo, ama. Abra. Espere. Cerré la puerta cuando usted se fue. Voy a buscar la llave. Thank you.
Si lo que queréis es saber si ese hombre se ha ido del pueblo, podéis estar tranquilos. Ya estoy sola. Por tu bien lo hemos hecho, Aurelia. ¿Y quién eres tú para llevar cuentas de mi bien o de mi mal? Marido tengo, que me las pedirá cuando vuelva. Porque tarde o temprano ha de volver. Porque sabemos que vendrá, hemos hablado con ese hombre. ¿Qué le habéis dicho? ¡Habla! Habla tu Salvador. ¿Qué le habéis dicho? Todo. Todo. ¿Y qué es todo para vosotros? Que José está en presidio. Que mató a un hombre. Que esta casa desde entonces es la casa del condenado. Y que vosotros preferís que se caiga piedra a piedra antes que un solo brazo me ayude a levantarla. Eso es todo, ¿verdad? Eso debiera ser. Pero le habéis dicho más. Le habéis dicho que José puede volver algún día. Y que si mató a un hombre por el solo delito de mirarme, con más razón le mataría a él, que vivió en mi casa y labró mis tierras para impedir que yo muriera. Y que en el pueblo no queréis más sangre. Esa es la verdad, no la queremos. ¡Ese es vuestro miedo! Miedo no, razón tienes para conocer a tu marido. De mi marido porque no puedes hablar. Porque somos sus amigos, lo hemos hecho. ¿Amigos? ¿Amigos vosotros que pasáis por esta casa volviendo la cabeza como si estuviera apestada? ¿Os llamáis amigos de mi marido cuando sobra valor para verme sufrir como una bestia? Y os falta corazón para ayudarme. ¡Mentira! No sois amigos. Sois cobardes. Aurelia. ¿Qué quieres de mí? No tienes derecho a hablarnos de esa manera. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y no vengáis a dar consejo donde os falta hombría para venir a dar ayuda. Si no, mirad a que eres mujer. ¡Aurelia! ¡Aurelia! Vengo en paz y quiero entrar con la gracia de Dios. Sol, Damián. Como un tizón tengo el pellejo. Echa un cigarro mientras yo sigo. Thank you.
Juan. Buenas noches, amor. Pensé que dormía con los ojos abiertos. No. Estaba viéndola venir, pero no creí que fuera usted en persona. Para mí que la veía como en sueños. Da gozo ver esto. Nuestro trigo, Juan. Suyo, ama. Nuestro, porque gracias a ti... Bueno, gracias a usted ha habido cosecha. De tu ama. Solo soy un criado y además en la costumbre. Eres más que un criado. No sé cómo podré pagarte lo que has hecho. ¿Quién piensas pagar ahora? ¿En qué piensas entonces? Qué sé. En todo menos en eso. En que la gente del pueblo no se salga con la suya. En que las tierras vuelvan a ser lo que fueron. Nunca estuvieron mejor que ahora. ¿Ni con el amo? Ni con el amo. Esa es la fe que yo tenía. Y lo que esperaba oír de usted misma. Que no echan falta al amo. Y que aunque él esté donde está, hay en la casa un hombre que es tan hombre como él. Eso quería saber. Pues óyelo, Juan. No echan falta al amo. Y bien sé que hay un hombre en la casa que es para la hacienda tan hombre como él. Gracias, amo. Ámalo. Aurelia. Aurelia. Y nunca me pasó esto. Siempre tuve afán por la paga. Por reunir dinero para volver al pueblo al terminar las faenas. Y ahora... Entonces ahora... No te irás cuando termines. ¿Es que quiere usted que me vaya? Yo no. Ni yo. Noche, Juan. Esto no es nuevo, Aurelia. Además, hay que ganarle al tiempo lo perdido. No. Hay que ganarle al tiempo mi tranquilidad. Eso quieres decir. Y yo debía contestarte que si estos campos fueran míos, solo míos, la mitad de ellos serían para ti. Con que lo piense, es como si me los hubiera dado. Y ya no me voy. Me quedo. Me quedo hasta aquí. Entonces acordamos que seguirás 5 años más conmigo, por lo menos, Juan. Délo por hecho. Gracias, Juan. La llegó a grande, va a traernos un potro. A lo mejor lo tenemos en la cuadra. Con el trajín del agosto se te había olvidado. No se me había olvidado, no. Es propósito mío que la casa vaya mejorando en todo. Y todo se cumple. Que ya anda el molino. Y las viñas y el trigo son una bendición. Ahora empezamos con el ganado. Hemos puesto 5 años. Pues para esa fecha yo le aseguro que no cabrán las bestias en la cuadra. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Juan. ¡Ya, mula! ¡Toma la gana! ¡Hola!
Eche más trigo. Ya no hay más, Juan. Estamos terminando. ¿Cuánto hemos molido? 5 sacos, Juan. ¿Vamos a seguir moliendo? Contesta, hombre. Vamos a seguir moliendo, prefieres que lo dejemos para mañana. ¿Es que no me oyes? Sí la oigo, sí. No seguimos, Aurelia. ¿Se dio bien la faena, Juan? Sí. Aurelia. Septiembre llegará pronto y en acabando la vendimia termina el trato que hicimos. ¿En este septiembre? Es cierto. Han pasado 5 años ya. Pasaron. ¿Te irás? Lo tratado es lo tratado, digo yo. Lo es, sí. Ya no puedo seguir aquí. Eres dueño de irte, Juan. Es natural que pienses en tu vida. Querrás casarte. Seguro que tenías ya moza elegida cuando viniste. Eso no. ¿A dónde irás? No lo sé. ¿Quién vendrá a mi puesto? Nadie. Mira, cuando viniste esas viñas en flor estaban secas. Y no crecía el trigo en los campos, aunque yo me morí inútilmente sobre los surcos. Tú lo has cambiado todo, Juan. Todo no, Aurelia. Todo lo que un hombre leal puede cambiar para bien en la vida de una mujer a la que el marido no asiste. Ni él mismo trabajó esas tierras como tú. No son las tierras lo que me importa, lo que me importa es... Tierras, casa, bestias y mujer son de ese hombre, Juan. Y seguirán siéndolo toda la vida mientras sea esa la voluntad de Dios. Vete si lo quieres. Yo no puedo ofrecerte otra cosa. Vete. Y si algún día pasas por el pueblo, llégate a verme. Yo... Ya no me voy. Esperaré. Prolongamos el trato, Juan. Lo prolongamos, Aurelia. Ponemos... ¿Para qué poner tiempo? Seguiremos así como hasta hoy, siempre. Para toda la vida. Para toda la vida y hasta la voluntad de Dios. Gracias, Juan. Cuidado. Muchacho. ¿Tienes lumbre, pequeño? ¿Buen ganado llevas? El mejor del pueblo. ¿De quién es? De casa del condenado. ¿Del condenado? ¿Otro nombre tendrá? Lo tendrá, pero yo no lo conozco. Desde que era así he oído decir la casa del condenado... Y la casa del condenado, digo yo también. Debe ser rico tu amo. Debe serlo. ¿Tiene muchas tierras? Las tienen, y más que compran. Ese prado de arriba era del señor Almansa, el de Tomelloso, y hace unos días se quedaron mis amos con él. ¿Y es vuestro ese ganado? Lo es, y el resto que anda en las faenas. Buen amo tienes. Queda con Dios, hombre. Si va hacia el pueblo, tome el sendero que pasa junto a aquel molino. Aquel molino lo conozco yo mejor que tú. ¿Sabes de quién es? Del condenado. ¿Del condenado? ¿Cuándo lo compró? Que yo sepa, siempre fue de él. Y aquellas viñas, y los rastrojos que hay más abajo, y la huerta que está junto al camino.
¿No duermes? No. ¿Qué hacías? Mirarte. Ahora debes dormir. ¿Tiempo te queda para mirarte? No. ¿Y para cansarte de mirarme? No digas eso. Tú no sabes lo que es vivir entre aquellas paredes soñando solo con esto, con mirarte así. Y lo que es peor, saber que otros podían verte. Olvida todo eso. Ya sé que tengo que olvidar. Pero no puedo tan pronto, compréndelo. Me habían dicho que tenía que estar allí dentro 20 años. He vivido 6 pensando que tendrían que pasar 14 más para volver a casa. Me he pasado los días y las noches echando encima de tu cara los 14 años de mi condena para envejecerte, para imaginarme cómo serías cuando nos encontráramos de nuevo. Y de pronto se abren las puertas de la cárcel y me dicen que vuelva a casa y llego y veo que estás más hermosa que nunca. Aún más hermosa que cuando me llevaron de aquí. ¿Lo sientes? No lo sé. Descansa. Descansa y piensa que tienes que estar alegre. Ya has vuelto. Eso es lo que importa. Sí. Mentira me parece que estés otra vez a mi lado. Ahora quisiera saber lo que piensas. Lo que esperas de esta vida que volvemos a empezar. Porque volvemos a ser como novios, José. Lo mismo que el día que nos casamos. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Es nuestro ese caballo? Sí. Por lo visto has podido conservar los animales. Tenemos más que cuando tú estabas aquí. ¿Más? Tomé un criado, ¿sabes? Yo sola no podía con todo. Nunca me hablaste de él ni lo mentaste en las cartas. ¿Para qué iba a hacerlo? Bastantes trabajos tenías tú en la cárcel para hablarte de los de casa. ¿Quién es él? ¿Un mozo del pueblo? No, de fuera. Pero ha salido trabajador y leal y honrado para la casa. Tuve suerte. La tuviste. Tuviste mucha suerte. Al venir vi las tierras y el molino que ya le hiciste andar como siempre quisiste y unas vacas de casa. Y ovejas y caballos. Y un prado que compraste hace unos días. Tuviste suerte. ¿La tuve? Sí, Aurelia, sí. Desde luego. La tuviste. Tuviste mucha suerte. Todo está bien. Demasiado bien. ¿Sabes cómo me llaman en el pueblo? ¿Cómo van a llamarte? José Giles. El condenado. No digas locuras. José, deja eso. Ven. Todo aquello pasó. Ha sido como un sueño del que acabamos de despertar. Ahora ya estamos juntos otra vez. No, José. Callado no. Sufrir tú solo no. ¿Ves? Así. Tú no sabes. Pues eso quiero de ti. Compartir todo lo tuyo. Llenarme el cuerpo con tu amargura. Que tu dolor sea mi dolor. Para que poco a poco tu alegría sea también mi alegría.
Anda, tranquilízate. No te atormentes. No te angusties. ¿Qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Que ya me lo has dicho. Ya me has dicho lo que yo esperaba. Lo que siempre tuve miedo de oír cuando volviera. Tranquilízate, no te atormentes, no te angusties. Yo solo, ¿verdad? Claro. Tú no. Tú no tienes que arrancarte ningún tormento, ni ninguna angustia, ni ningún dolor. Porque no los has tenido jamás. ¡José! ¡Jamás! ¿Crees que el sufrimiento no se nota? Mírame y aprenderás de un golpe todo lo que he pasado en estos años. ¿Lo ves? Se ve la amargura, ¿verdad? Pero en ti no. Tú estás más hermosa que nunca. Más hermosa que cuando me fui. Y lo estás porque no te sientes culpable de nada. Porque te consideras inocente. Porque piensas que el muerto está solamente sobre mis espaldas. Porque para ti fue esta mano. Únicamente esta mano la que le mató. ¿Y por qué le mataste? ¿Qué has dicho? ¿Que por qué le mataste, José? No, tú no tienes derecho a preguntarme eso. Porque estás tan dentro de esa muerte como lo estoy yo. Porque también tienes que sentirte condenada. Porque sabes que le maté por ti. Porque le quería lo mismo que te quería él. Por eso me oyes. Por eso le maté. Yo nunca di ningún motivo. Desde que nos casamos no volví a hablar con Gabriel, ni volví a mirarle siquiera. Ya lo sé. Ya sé que nunca me has faltado. Pero no podía pasarme los días siguiendo tus miradas, ni las noches enteras viendo cómo dormías, con miedo de que se te escapara su nombre en sueños, y con ganas de oírtelo nombrar para poder matarle con más razón. Ya lo sé. Y no quisiera volver a sufrir lo mismo. ¡No digas eso, José! ¡Calla! ¡Eso no puede volver! No volverá. Yo no quiero que vuelva. Pero ahora me doy cuenta de que debían haberme cortado esta mano para que no pase otra vez lo que mirándote como te estoy mirando. Queriéndote como te estoy queriendo, tengo miedo de que vuelva a pasar. Porque estás hermosa, Aurelia. Lo estás. José, no pasará, José. Olvídalo todo y piensa que tienes que quererme. Y yo a ti. Paloma. Quieta, galana. Tú. Quieta. Aurelia. No sabe la tarde que me ha dado la galana. Esa mula no tiene... ¡No grites! ¿Qué pasa? Ha llegado. Está aquí. ¿Quién, Aurelia? ¿Quién ha venido? Mi marido. El amo. El amo. Sí, Juan.
¿El amo? ¿No me dijo usted que le faltaban 15 años? Sí, pero le han indultado. Vino andando desde el penal. Dice que no quiso pedirme dinero porque le faltaba paciencia para esperar a que llegara. A mí también me hubiera faltado. De pronto pasan las cosas, Aurelia. Hace unas horas faltaban 15 años para que el amo volviera. Ya han pasado esos 15 años. Ya está aquí. Bueno, me alegra que haya vuelto. Debes alegrarte, Juan. Sí, sí, me alegra, aunque usted no lo crea. Prefiero enfrentarme con la verdad. Ahora ya sé que todo ha cambiado para mí. Eso no. ¡Todo! A lo mejor ya no es usted capaz de pedirme que me quede. ¡A lo mejor! Pues ¡calla! Podría despertarse, no grites. ¿Por qué te ríes? Por nada. De verdad te lo digo, Juan. En esta casa tú siempre serás igual. No cambiará nada para ti. No cambiará nada, ¿verdad? No cambiará nada y me está demostrando que ha cambiado ya. Hasta hoy nunca tuve que bajar la voz en esta casa. Pero hoy es usted misma la que me lo manda porque ha llegado el amo. El amo, Aurelia. Perdone, se me olvidaba. ¿Qué manda para mañana? ¿Por qué hablas así? Tú sabes mejor que nadie lo que tienes que hacer. Donde hay amos no cuentan los criados. ¿Qué manda para mañana? ¿No estás volviendo al campo grande? En eso estoy. Pues continúa. Ya dispondrá mañana mi marido. Así debe ser. Buenas noches, ama. Adiós. ¡Mula! ¡Ya, mula! Era Juan. El criado. Ya te hablé de él esta tarde. Vine a darme cuenta, como hace siempre, de las labores del día. Y al mismo tiempo, a preguntarme lo que debía hacer mañana. No quise despertarte, porque lo que tú necesitas hoy es descanso. Yo le mandé que siguiera levantando de vertedera al campo grande para preparar el barbecho. A mí me pareció lo mejor. Tú dispondrás mañana lo que creas más conveniente después de ver las tierras. Porque desde mañana eres tú quien debe ocuparse de todo. Ya se lo dije a Juan. Y el mismo Juan comprendió que tenía razón. Que es el amo quien debe llevar las riendas de la casa ahora que has vuelto. ¡Calla! José, ¿qué te pasa, José? Nada, no me pasa nada y no quiero que me pase nada. Por eso te he mandado que calles. Habla. ¿Qué te ocurre? No quiero sentir celos. Y no lo siento. Te juro que no lo siento. Hace años hubiera pensado que me contabas todas estas cosas sin importancia para ocultarme otras que yo no debía saber. ¡Eso no! ¡Calla! Ya ves que ni siquiera te he preguntado con quién hablabas. Ni qué derechos tiene ese hombre que estaba contigo para decir que todo ha cambiado porque he llegado yo. Estabas escuchando. Lo oí, vinieron las palabras sueltas, hablabais alto. En otro tiempo hubiera escuchado, tú lo sabes. Ahora no. Ahora no quiero saber nada. No quiero saber por qué puede hablar un criado de mi casa con mi mujer como si fuera el amo, ni cómo... ¡Pues debes saberlo! ¡No, Aurelia! No me importa. Ni me importa cómo puede tener soberbia quien solo cuenta con la hacienda de ser mandado. No quiero saber más. Quiero olvidar. Olvidar. Más que olvidar. Mucho más que olvidar. Enterrar estos 6 años terribles en que no nos hemos visto. En que no nos hemos querido. Y empezar a vivir. Tienes que pensar que hemos nacido ahora mismo. Que también el mundo acaba de nacer. Que ese mundo es nuestra casa, nuestras tierras, y que estamos en él, tú y yo solos. Tú y yo. Sí, tú y yo, Aurelia. Ayúdame a echar tierra este surco de 6 años. Ayúdame a creer que ningún hombre ha muerto todavía. Que te he visto ahora mismo, en este momento. Antes que los ojos de nadie hayan podido mirarte. Que no puedo sentir celos porque los hombres y las mujeres todavía no han aprendido a quererse y somos nosotros solos. Tú y yo, lo
los únicos que se quieren esta noche sobre la tierra. Que somos nosotros. Tú y yo. Los dos. Solos tú y yo. Solos. Tú y yo. ¿Aurelia? ¡Aurelia! ¿Cómo pudiste encontrarme? Anoche mandaste al criado levantar este campo y todavía recuerdo dónde tengo las tierras. ¿Por qué no me has llamado? Tienes que descansar unos días. Tú eres quien debe hacerlo. Desde hoy las faenas del campo son cosa mía. El que va adelante es el criado, ¿verdad? Sí. Parece buen trabajador. Lo es. ¡Juan! Quieta, mula. Este es el amo, Juan. Por muchos años. Gracias. El ama me dijo que sabes trabajar y veo que llevas razón. Además, sé que lo haces con gusto. Es el deber de uno cuando se gana el pan con ello. Pero no todos lo cumplen cuando las tierras son de un amo. Hay mucho egoísmo, Juan. Yo siempre las miré como propias. Bien está eso, hombre. Echa un cigarro. Aurelia. ¿Por qué me miras así? Porque eres mía como lo son estas tierras. Y nadie puede miraros ni a ellas ni a ti como lo hago yo. Así. Nadie, José. Espera. Cuando novios te regalé una peineta. Creo que era una herradura de plata. Sí. Me dolería mucho que la hubieras perdido. No. Hace tiempo que no la veo, pero debe andar por casa. ¿No se la habrás regalado a alguien? Era un recuerdo tuyo, José. Por eso te lo digo. Procura encontrarla. A la tarde quiero verte con ella. Ya puedes marcharte. Y no vuelvas más por las tierras. Tu lugar es la casa. ¡Mula! Las mujeres no tienen arreglo, Juan. Cuando novios regalé al ama una peineta y me parece que la ha perdido. Tal vez tú la hayas visto. Es una herradura de plata. No tengo idea.
Espera, hombre. Es una herradura pequeña. No la recuerdo. Haz memoria, Juan. Es fácil que la hayas visto. Es una herradura de plata con piedras. ¿Es que varía mucho? ¿Eres casado, Juan? Soy mozo. Bien se conoce. Entre marido y mujer todo es sagrado. Hasta el aire puede romper la paz de una casa. En poca cosa pone la paz de la suya. El menos la puse hace años, que todo se fue al diablo por una mirada. Pronto olvida lo que ha sufrido en el presidio cuando ya está dispuesto a volver. Demasiado me acuerdo, Juan. Más vale así. Piense en ello si le da por buscar pendencia porque la cárcel come a los hombres. Conmigo no cuenta eso. Vuelvo tan duro como cuando me fui. Ahora no lo parece. Pues es así. Ni en fuerza ni en jugarse el alma ha nacido el hombre que se me ponga enfrente. ¿Qué piensas? Nada. Es que no me crees. Cuando usted lo dice. Vete a la otra vertedera. ¿Es que va a quedarse a trabajar conmigo? Mucho más que eso. Voy a enseñarte lo que hace un hombre cuando sabe que no ha perdido las fuerzas. ¿Habla en serio? Soy el amo, Juan. ¡Braulio! Deja el arado y vete a los olivos. ¡Mula! ¡Ya, mula! ¡So! Salga adelante, amo, y enséñeme a levantar. Procura coger aliento si tienes corazón para seguirme. ¡Diábula! ¿Qué te ha pasado? ¡Habla! Ya reñiste con Juan, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué tenía yo que reñir con Juan? Dímelo, ¿por qué? Lo sabías, Aurelia, tú lo sabías. No. Habla, no tengas miedo. ¿Miedo? ¿De qué puedo tener miedo? Nunca he hecho nada malo, José. No, tú nunca haces nada malo. Nunca. ¡José! José. José.
Qué rara inocencia la tuya, Aurelia. Siempre estás limpia de toda culpa. Hace años maté a un hombre por ti. Ya sé que ni con el pensamiento me engañabas. Pero le maté. Ahora he vuelto y sé que ni con el pensamiento me has faltado. Pero puedo volver a matar. ¡José! No tengas miedo. Solo he dicho que puedo volver a matar. José. Espera, José. Vámonos de aquí. Ahora mismo. O esta noche cuando nadie nos vea. Vámonos para no volver más. ¿Y a dónde, Aurelia? No lo sé. A cualquier parte. ¿Qué importa dónde sea? Vámonos donde nadie nos conozca. Lejos de aquí. Los dos solos. Y déjalo todo, José. Para ser felices tú y yo no necesitamos nada. Ni la casa, ni las bestias, ni la tierra. Tira la casa al suelo si estas paredes te hacen recordar que otro hombre ha vivido dentro de ellas. Mata a las bestias si solo el verlas te hace pensar que nacieron por la voluntad de un extraño. Vema los campos, destrúyelo todo, José, pero vámonos. Sí, que Aurelia, hay más. No, no, José. Sí, hay más. Ya no. Cuando estemos los dos solos, lejos de aquí. Aunque estemos solos, aunque estemos lejos, siempre habrá algo. No lo comprendes. No lo adivinas. No te das cuenta. Algo que es para mí lo más hermoso del mundo. Algo que es por lo que vivo y por lo que ahora quisiera morir. No sabes lo que es, Aurelia. No lo sabes. ¿Yo? Sí, Aurelia. Tú. José. Tú, Aurelia, y quedas junto a mí que ya no puedo defenderte. Junto a mí, que ya ves lo que soy. Nada. El más pobre gañán de la tierra es más fuerte que yo. José. José. Mírame, José. Mírame si es que con la fuerza no has perdido también la hombría. Y dime quién eres tú para ofenderme, para olvidar que soy tuya. Tuya por entero, porque soy tu mujer. Tu mujer. Por favor, Aurelia. No, por favor, no, que así es como dejaría de quererte. No supliques lo que tienes derecho a mandar porque tú eres el amo. Aurelia. Sí, el amo, sí. Y mientras estuviste en presidio lo fuiste también, porque ningún hombre vio de mi carne más que lo que puede ver el sol. ¿Qué viene, pues, a hablarme de tu fuerza? ¿Qué me importa a mí que un gañán tenga más brillos que tú? ¿Es que soy una piedra, un animal indefenso para que cualquier hombre pueda arrancarme de tu lado? No, José, no. Tú sabes que no. Tú no puedes hablarme así. Tú no puedes pagarme tan injustamente estos años de espera. ¿En qué piensas? ¿Qué te pasa? ¿Qué más puedes querer? Es que tienes celos todavía. ¿Tienes celos de mí? ¡José! ¿De qué tienes celos? ¿De qué? De mi pelo. De mis ojos. De mi boca. De mi carne. Los tienes. Pues no puedes tenerlos, José. Tuyo es todo lo mío, como es tuya tu alma. Y lo mismo que te dije que arrasaras los campos, que mataras las bestias y que tiraras la casa piedra a piedra, arrasa mi pelo y arráncame la boca y quémame la carne para que no dudes más de mí. Y sepas que debo quererte, que tengo que quererte y que te quiero porque soy tu mujer, José. Porque soy tu mujer. Porque soy tu mujer. José. Thank you.
¿Has oído a Aurelia? Sí. ¿Es él? No lo sé. ¡Ya volar! Sí. Dios sabe que le espera. ¿Qué piensas hacer? Déjame. ¿Ya volvió el amo del campo? Hace más de una hora. Seguro que llegó cansado. Quiso echárselas conmigo a levantar con el arado y aquello más que arar fue una pelea. Debió ser bueno un tiempo. Tiene fama en el pueblo. Los años le han mermado, pero le quedan fuerzas. Para su edad todavía está recio. Más que muchos mozos. Seguramente. ¿Quiere darme agua fresca? A Gloria sabe. Buenas tardes, Juan. ¿No se hizo daño al dejar el arado? No. Yo pensé que se había lastimado. Por eso le llamé cuando se iba. Ya te oí, pero no me hice nada. Bien harás, Juan. Puedes estar contento. Me alegra que lo comprenda el amo. Nadie puede hacerlo mejor que yo, que me ganaste en la pelea. Mucho te había ponderado el ama, pero no todo lo que mereces. Nunca hubo en la casa mejor gañán que tú. Nunca, Juan. Nunca. Gracias, amo. Espera, hombre. Lo de hoy merece que lo mojemos con vino. Siempre que lleves gusto en ello. Como usted mande. Pues vamos. Espera. Se me olvidaba, Aurelia. No busques más la peineta. No la habías perdido. Estaba en casa. La encontré yo. ¿Dónde estaba? Aquí mismo. ¿Vienes? Juan. Ya voy. ¿Llevaba la peineta cuando fue al campo? ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Es que no me oye? Pasa. Hable de una vez. ¿Qué quiere de mí? ¿No habíamos quedado en beber unas copas? En eso quedamos. Pues eso vamos a hacer. Beber unas copas y hablar unas palabras. Toma. A tu salud. Te portaste bien en mi ausencia. Todo medró contigo. Pero ya he vuelto, Juan. ¿Quiere decir que me echa? Quiero decir que no te necesito. Antes me dirá las razones. A mí no se me pone en la calle como a un perro. En esta casa no hay más razones que mi voluntad. De madrugada saldrás para siempre de aquí. ¿Qué pasará si no me voy? No me acostaré esta noche hasta que te vea salir. Y saldrás. Por mi paz te juro que saldrás.
Ya es de día. Vete. Juan. Contesta, Juan. ¿Es que no me oyes? Sí, te oigo y ya sé que es de día. No soy ciego para no verla. Vete. ¿Para qué? Para que tú seas feliz con ella. ¿Para qué? Mira bien cómo me hablas. Como un igual, que ya no soy criado tuyo. Con más valor que tú, que no tienes coraje para decirme por qué me echas. Porque no eres tu hombre bastante para responderme. Que no lo soy. Sin preguntármelo te contesto. Quiero a Aurelia, sí la quiero, aunque ella no lo sabe. Y la querré hasta morir por ella. Hasta que se me pudra la carne. ¡Hasta que! ¡Cuidado! A mí no me matas como al otro. Tú la has buscado. Porque tú la has querido, José. Ya sabes que la quiero. Que quiero a Aurelia. Que la querré siempre. ¡José! Está bien, Juan. Pero ya has dicho que la quieres. Te espero en la calera. Si eres hombre, irás. Yo voy siempre detrás de mis palabras. Allí te espero. Vamos. Quiero discutir con Juan. ¿Qué os pasaba? Le he echado. Y le he echado porque te quiere. ¡José! Sigue y no mira siquiera para atrás. Él mismo me lo ha dicho. Te quiere. No, Juan no ha podido decir eso. Sigue, Aurelia. No mires. Está ahí. Me lo ha dicho. ¿Quiere? Eso es imposible. Ahora lo sabremos. Si no te quiere, se irá. Pero si te quiere, tendremos que encontrarnos como la otra vez. ¡No, José, más muertes, no! Hay un hombre que dice que te quiere y a ti solo puedo quererte yo. ¡Entra! ¡Cierra! ¡Cierra! Mismo del pueblo. Vete. Y adiós, Juan. Ven aquí, Aurelia. ¡Quita, suelta! Nunca te atreviste. ¿Por qué te asusta? Es que hasta ahora no te has dado cuenta de que te quiero. Calla. Y vete, Juan. No me mandes, que ya no eres el ama. Ya eres una mujer y yo soy un hombre. Un hombre que se hubiera muerto en tus tierras por verte feliz. Y que no le importa morir ahora mismo por tu culpa. Porque ya sabes que José me espera. Sal del pueblo ahora mismo. Me dijo que si te quería fuera a buscarle a la calera. ¡Pero no irás! Ahora mismo, porque te quiero. ¡No, Juan! ¡Sí! ¡Quita! ¡No, Juan! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Quita! Te quiero. Nunca te lo dije, pero te llevaba dentro como la sangre en las venas. Sintiéndote, 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 Aurelia. No soy obligada. Déjame, quiero a mi marido. ¡Déjame! No le quieres. Le respetas, le temes. ¿Me quieres a mí? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí, dímelo. A lo mejor muero ahora mismo por tu culpa. Dímelo, no, dímelo, Juan. Para morir dichoso, si esa es mi suerte. ¡Aurelia! No, no te quiero. Quiero a José, mi marido. Por poco tiempo, Aurelia. ¡Juan! ¡Juan! ¡Espera! ¡Quita! ¡No vayas! ¡No, Juan! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir, Aurelia! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Déjame! ¡No, Juan! ¡Quita! ¡No! ¡Juan! 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 ¡Y todos a la calera! ¡Mi marido y Juan van a matarse! ¡Y todos! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Van a matar! Thank you.
favor, José, espera. Dios. Sigue, José. Levántate. Todavía no has muerto. No. Déjale que me mate. No puedo ya. Defiéndete, no puedo. José. Si no quieres que te mate ahí mismo, defiéndete. Vete, Aurelia. Vete. Defiéndete, José. Levántate, José. Juan. Juan. Déjame. Tengo que matarle para poder quererte. Si Aurelia, ni tú que eres mi vida, podrás evitar. Tendría que hundirse la tierra. Tendría que morirme ahora mismo para que él viviera. Aurelia. Y yo, que te quería. Pensarlo siquiera. Tu mano. Esta mano así. Sí, ya está como la tuya. Iguales en todo hasta morir. Tú eras el condenado. Ya somos condenados los dos.